las autoridades de Chimbote confirmaron la suspensión de la tradicional procesión marítima de la imagen del patrón de los pescadores de esta ciudad, San Pedrito. La imagen de San Pedrito no recorrerá la bahía chimbotana. Lo que sí se está haciendo es llevar la imagen de San Pedrito a los distintos hospitales e instituciones donde un grupo reducido de autoridades y representantes de cada entidad le rinden homenajes y presentan ofrendas. El ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, arribó hoy a la ciudad de Arequipa para sostener una reunión con los integrantes del Comando Operacional COVID-19 a fin de establecer estrategias de adecuación y contención en los mercados de esta ciudad. Como se sabe, hace más de un mes, la plataforma Andrés Avelino Cáceres, que congrega 54 mercados, y la Feria del Altiplano mantienen sus puertas cerradas hasta que adecúen sus instalaciones de acuerdo a los protocolos de salubridad establecidos a nivel nacional. Las coordinaciones continúan y en las próximas horas se conocerán las conclusiones a las que se arribarán con el propósito de que estos establecimientos vuelvan a funcionar. La Municipalidad Provincial de Trujillo informó que el mercado de la Ermelinda continuará cerrado 10 días más. Esto debido a que los comerciantes no han culminado de cumplir las medidas sanitarias que ha planteado la autoridad edil para evitar el contagio del COVID-19. Asimismo, aún no terminan algunas construcciones solicitadas justamente para este objetivo. El contagio del COVID-19 aún no llegó a 36 distritos de la región del Cusco. Las estrategias de contención evitaron la propagación de acuerdo al último reporte de la Dirección Regional de Salud. Según infografías, 12 de las 13 provincias mantienen distritos libres del COVID-19. Urubamba reporta todos sus distritos con el virus. Las ciudades de Cusco, con los distritos de Huancha, Cusco, Santiago, San Sebastián y San Jerónimo, y Quillabamba, con el distrito de Santa Ana, son los que tienen más casos de coronavirus y están en la fase 3 de la pandemia.